Muy buenas tardes, Via Plata Televisión está esta tarde con ustedes para llevarles algo absolutamente interesante. Eh, no todos los días tenemos la oportunidad de acercarnos a la literatura infantil y juvenil. No todos los días podemos convivir con personas que se dedican a llevar la alegría a los más pequeños. Y en este caso, hoy lo hacemos con un placentino de adopción. De Allende, del de Puente del Arzobispo, fueron sus nacencias, pero aposentado y aposado en estas tierras del norte de Extremadura, lindando con sus tierras castellano-manchegas, para hacer desde aquí algo tan interesante y tan importante como es el llevar una literatura muy especial a una gente muy especial, a los más pequeños. Es la presentación de un libro la que tiene lugar hoy y que ustedes van a poder eh, a lo largo de los próximos días ya acercarse a ella, aquí en Librería del Tintero, donde nos abren sus puertas para que convivamos, para que vivamos y para que seamos auténticos protagonistas también desde la televisión y todos ustedes, por supuesto, para que vivamos esa experiencia de la presentación de un libro infantil. No todos los días, decíamos, se puede hablar de literatura infantil. Siempre parece que es una literatura menor, pero en absoluto lo es. Bueno, estamos con Gloria Fuerte, perdón, no, con Antonio Rubio. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, yo he estado repasando este Alas del Abecedario y me ha parecido encontrarme un poco a, a mi Gloria. Bueno, indudablemente, mmm, cuando ya tienes muchos años como de oficio, ¿no? Y muchas lecturas por dentro es inevitable que, a, que aparezcan que aparezca lorca también que aparezca la tradición oral que aparezca gloria fuertes que aparezca alberti que aparezca tanta gente son tus lecturas porque yo creo que habría que distinguir al menos yo sí suelo hacerlo entre los creadores y son creadores aquellos como que parece que sacan algo de la nada y luego gente que es pues bueno muy los poetas. Y luego, gente pues, que tenemos cierta creatividad, ¿no? y, 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 y cierto oficio, cierta técnica. Entonces, yo digo que somos versificadores. Tenemos muchas lecturas, y técnica y cierta sensibilidad. Bueno, a mí me han dicho que eres, eh, que, vamos, que don Antonio Rubio es el Pérez Reverte de la literatura infantil. Bueno, no, no creo. ¿Sabes qué pasa? Que. Sacamos una colección en Calandraca que se llama De la Cuna a la Luna, que era mmm, un planteamiento de poesía para los pequeñísimos, quiero decir, para, para niños de casi ni un año, que lean con sus papás o que lean con sus profes. Y, y, y quizá, quizá porque esté bien la colección, pero también porque no había demasiadas cosas para esas edades, ha tenido como cierto éxito. Pero no el éxito de las grandes ventas de, de este escritor que tú me citabas, ¿no? sino dentro del mundo de las ventas que pueden darse en, en la literatura infantil. Además, no me gusta mucho lo de hablar de ventas. Yo lo que sí... sí. Ya soy un poco judío del punto de la solispa. Había una judería muy importante. Aunque de aspecto soy moro, soy árabe, absolutamente sí. árabe. ¿Tú bueno, judío? Yo sí, tú más judío, yo soy más árabe. Eh, pero sobre todo lo gratificante es yo lo he vivido porque soy maestro y porque voy a bibliotecas, porque voy a escuelas, porque, porque voy a, a, a la editorial con mucha frecuencia, a seminarios de profesores. Y entonces, con madres, con padres, y sí que vivo que de alguna manera esos libros de la cuna a la luna, son luna, cocodrilo, eh, miau cinco, han tenido como un, un éxito importante, es cierto, dentro de los parámetros en los que nos movemos. Eh, este, ¿qué, ¿Qué número ya de libros? Porque yo he visto cantidad de ellos, tantos particulares, individuales, como libros en colaboración. Aquí también hay que hablar de una colaboración muy extraordinaria, porque tiene unas, unas ilustraciones absolutamente maravillosas. Sí, Rebeca Luciani es una. Bueno, ¿te puede hablar mejor de Rebeca Luciani, si quieres, Belén? Que es sí, la... sí, ahora, ahora le preguntamos a. a va. Pues bueno, <coughs> tiene unas ilustraciones absolutamente excepcionales. Esta mujer, Rebeca Luciani, es una pintora, mira, es una pintora argentina que, que maneja fabulosamente el lápiz, pero excepcionalmente el color. Y yo estoy muy contento de estar con ella. No, no quiero decirte más cosas de Rebeca Luciani por si te las dice Belén. Pero lo, lo que sí te quiero decir es esto, mira, como a veces un, un libro ilustrado mmm, es más grande, porque se han complementado eh, escritor e ilustradora. Este es el dodo, este poema está De, he leído. dedicado al dodo. Entonces, va, tú ya sabes que es un pájaro que se extinguió, ¿no? un pájaro algo bobo. Y, pero yo no hago ninguna alusión a esto que ella alude per se, sin hablar conmigo. Ella decide que el dodo ha muerto. El dodo ya no es, el dodo era, se ha extinguido, igual que los dinosaurios. Pero ¿sabes dónde está el dodo? ¿Sabes dónde vive el dodo? En la mente. No, ¿Eh? en el tercer capítulo de Alicia, en el País, en el país de las sí, Maravillas. Sí, cierto, es cierto. Quiero decir, pues yo creo que a lo mejor este dodo está más a gusto con Alicia que en la isla de San Mauricio, por ahí, por Madagascar. Aquí está, con aquí está con Alicia. Bueno, Belén, eh, me han dicho que el niño bonito de Calandraca es Antonio. Sí, sin duda alguna, vamos, <laughs> todo el mundo lo sabe. Es el niño bonito de, de Calandraca, es un autor... Querido, desde los primeros momentos Antonio ha colaborado, ha escrito, ha asesorado, y entonces, ¿cómo no va a ser el niño bonito? El niño bonito y el jubilado bonito. <laughs> bueno, eh, háblanos un poco sobre este libro, que es eh, quizás de las últimas producciones que habéis hecho en la editorial. Sí, acaba de salir como novedad y es un poemario en donde el título ya, pues. Eh, Hace un guiño ¿no? a lo que va el contenido que es de dentro, ¿no? abecedario, con V. Y entonces el problema de un poemario es encontrar al ilustrador que realmente aporte, acompañe a los poemas. Y se pensó en Rebeca Luchena, curiosamente porque eh, es una mujer mm. que tiene una sensibilidad especial, que pinta unos animales maravillosos y unos bosques. Y un... hay, hay mucho mucha información en cada cuadro que ella hace es ¿no? Porque ella... y los sudamericanos parece sí. que llevan la selva Argentina de... me han dicho llevan dentro La, la, la selva. Plata Ciudad de, de la, la Plata, de la la plata ¿no? y curiosamente y estas son las casualidades del mundo de, de la edición Rebeca Luciani su primer trabajo de sus primeros trabajos eh, edita en Calandraca y justamente edita con un autor que se llama Antonio Rubio ¿Eh? y es el primer trabajo que hace Rebeca Luciani... Sí. para sí. el mundo de la edición y es muy difícil después de tantos años coincidir con el mismo autor y ha ocurrido. no Ella está muy contenta porque ha podido, en este momento, ella decía que estaba aprendiendo y aquí realmente ya está mostrando sus formada. emociones. Está ¿no? formada. Está formada sí. ¿no? Entonces ha sido, pues yo creo que un acierto porque es una belleza tanto en la ilustración del propio elemento del pájaro que, que está, eh, en la letra que le corresponde, y la información que está detrás de ese dibujo, de esa pintura. Uh -huh. Bueno, eh, eh, esto es ya. Un poco la mayoría de edad también del autor, porque aunque ha trabajado con otras editoriales y he, ha sido prolífero en la vuestra, pero de alguna manera eh, va a seguir haciendo cosas, porque aunque hayas dicho que jubilado ya, pero no jubilado para escribir ni jubilado para crear este ambiente maravilloso y extraordinario para los más jóvenes. Es que yo creo que es ahora cuando realmente él puede disfrutar de ese tiempo que, que tiene porque lo dedica a lo que siempre lo ha dedicado, es decir, a la escuela, porque no abandona la escuela, a la literatura, porque sigue eh, formando a profesores, eh, sigue dando conferencias, sigue escribiendo, sigue haciendo es magia con la poesía. Él dice que es un versificador, yo creo que es un poeta. Yo cuando me refiero a él siempre hablo del poeta, de Antonio Rubio. Y desde luego, antes hemos dicho que era un niño mimado. Y es que yo creo que ese niño va a ser siempre, es decir, jubilado por una cuestión administrativa no sí. que curiosamente ahora perjudica a los autores pero bueno eso es otro tema del que no vamos a hablar ahora mismo no pero sí eh, ahora mismo tiene no todo tiene la sabiduría tiene la serenidad para seguir escribiendo para transmitir que es importante y se ve cada vez que está con niños o con jóvenes se ve claramente una dos tres luna 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 luna, luna sol No! Mm -hmm. Antonio, ¿y cuáles son los temas a los que aludes en, tu, en tus libros? ¿Cuáles ¿vale? son aquellos donde te encuentras tú pues más a gusto a la hora de ir creando, de ir haciendo esa magia? Eh, me resulta muy difícil la pregunta, porque podría decirte. Pues bueno, no me la he, claro. he pensado mucho. <laughs> sí, pero lo de los temas es como una cosa muy amplia. Entonces, pues. Eh, di, pues cuando haces poesía para niños pequeños. Generalmente están muy presentes los animales, generalmente están muy presentes eh, las estaciones, está muy presente el, el calendario, está muy presente el abecedario, están muy presentes las emociones típicas de esa edad, los, sus conflictos personales. ¿no? Pero, pero sobre todo, para mí lo importante quizás no sea tanto la temática, que sí lo es, sino la raíz de, la raíz de ello. Y es. Eh, yo me, definirí, me definiría como un amante de, el, de la poesía popular. Y entonces, en la poesía popular, ahora lo que yo hago podría ser neopopular en algún caso, que también está muy desprestigiado, porque sí, sí. se consideran bagatelas ¿no? un poco lo de hacer lo que casi que puede hacer cualquiera cuando canta y cuando está en una fiesta. Sí. Yo, pero yo creo que no, que es, que es muy importante eh, haber adquirido... Con el curso de los años y del tiempo, las estructuras, las estructuras. No digo ahora la temática poéticas de la tradición oral, como si hiciéramos un análisis así somero de mmm, todo lo que cantamos, todo lo que se canta, mmm, las bodas, o lo que cantaban los quintos, o, lo, o las mayas, las marzas, los, las, las de Navidad, las taurinas, las canciones para enseñar a un niño los animalitos, las canciones. Todas ellas tienen unas estructuras básicas tradicionales. Son muy sencillas, decir, son siempre enumeraciones, encadenados, adiciones, sustracciones, pareados, aleluyas. Siempre son como cinco estructuras básicas que pueden combinarse de mil modos. Es como si fuese también un pequeño abecedario estructural, ¿no? Eso es lo que me interesa. Más que la temática, decir, yo eh, por vocación soy... Forofo, fiel de, de la tradición oral, del canto, del canto popular, que fue lo primero que existió. Luego, otro se, ha, se ha acompañado muchísimo con los, con los críos, con los claro, muchachos. Claro, claro es, que, sí, es que es apasionante este tema. que es, Dice: <coughs> Un niño, la primera la primer carencia que tiene un niño al nacer es ha abandonado el paraíso en el que vivía en el vientre de su madre y, y de golpe está, llora, porque. Exceso de luz, de, de pronto le han cortado el cordón umbilical, le, le falta el tic-tac, tic-tac, tic-tac que le escuchaba a su madre. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se soluciona esta solución conflictiva como de carencia? Pues eso lo tiene muy claro la madre, aunque no se lo haya contado a nadie. Se lo va a poner junto al pecho para que vuelva a escuchar el tic-tac y para que otra vez, ahora no va a re recibir el alimento vía o cordón umbilical, ¿no? Lo va a recibir ya por su boquita. Entonces la mamá le pone el pecho y junto al pecho y el tic-tac del corazón le pone una nana. Duérmete niño, que ven el coco y se lleva a los niños, que duermen poco. Ya estamos haciendo poesía desde el principio y la poesía que dicen que es inútil para nada, no es inútil para nada, soluciona montones de cosas como es este primer estadio, este primer momento de carencia que tiene un niño. Ahí está la madre, como para darle el alimento espiritual que, le, que necesita. En la década de los 70, 80, la literatura infantil, la poesía infantil, los ambientes infantiles de llevar sí. a, a los críos sí. pues, eh, más cultura, a través precisamente de poesías, de cantos, sí. de tal, pues proliferó. Y luego después hubo un bajón absolutamente extraño y como si fueran un Guadiana escondido, eh, nos perdimos y sí. hasta ahora que hemos vuelto... <laughs> a pensar que la literatura puede hacer de eh, los más jóvenes pues algo importante, porque los va a enseñar a ser. Bueno, yo, yo creo, también me interesa mucho lo, lo social. Entonces yo creo que ese, esa eclosión literaria de los 70 es la misma eclosión que tuvo el país socialmente. Salíamos de una dictadura de 40 años, la escuela era aburrida como ella sola en la escuela solo llega león y lo descoloca claro, todo. Claro, y llega claro, claro. Claro, y llegan la libertad, llega la libertad y toman las palabras y toman las palabras, toma la palabra el pueblo y toma la palabra los maestros. Y maestros que se empiezan a formar, es, eh, es muy interesante como en los 70 la renovación pedagógica, Franco se carga a todos los maestros, no deja uno, no deja ni uno. Entonces, eh, eh, se ha vivido esos 40 años pues con gente muy triste, yo no les culpo, ¿eh? yo también he vivido un poco esa fase, gente muy triste, muy acomplejada porque no, no, no nos daban ninguna importancia, ningún valor a, a lo que hacíamos, pero estalla todo el país entero cuando después de la muerte del dictador y, uff, los maestros empiezan a, a lanzar las campanas al vuelo y, y a lanzar la poesía al cielo. Pero me pasó un y... poco como al destape, a la, la cosas mm -hmm. infantil y juvenil tuvo una explosión sí. y luego después pues, parece que se vino abajo. bueno tal vez pueden ser como momentos momentos pendulares en la historia pero también le sucedió al país si te das cuenta en lo social uh -huh. la acomodación la acomodación bueno, ya no es necesario que haya asociaciones de vecinos ya no es necesario que haya agrupaciones de ningún tipo ya no es necesario que se ni que se reformen los maestros ni que se sindiquen ni que se agrupen ni que nada entonces es un poco yo creo que somos es verdad que yo de Ortega que Tampoco es que yo sea un forofísimo de Ortega, pero que somos, yo soy yo, y mis circunstancias productos de nuestro tiempo. Uh -huh. Y yo creo que el vaivén de los vaivenes, eso es de la literatura en todos los ámbitos, tiene mucho que ver con los vaivenes sociopolíticos de, de, del Estado. Y luego después también tiene que ver con las personas que arriesgan, porque hay que ser un osado para meterse en este mundo de las editoriales, meterse con temas infantiles y juveniles y, y decir a ver qué sale, ¿no? Bueno, en este caso Calandra que lo tiene muy claro porque es una editorial gallega y entonces eh, es necesario tener buena literatura en un idioma que se pretende rescatar y salvar y hablar. ¿no? En los 70. En, en los uh -huh. 70, claro. Entonces eh, es el compromiso de, de las primeras personas que deciden formar una editorial es rescatar la buena literatura y qué? A proposición, a otras editoriales han dicho que eso no se vende. Entonces son ellos quienes editan esos libros y a partir de ese mágico año 98 siguen editando con esos mismos criterios. Buena literatura, rescatar títulos que consideramos imprescindibles y arriesgar por autores nuevos, pero que consideran que es buena literatura, tanto en poesía como en, en, en texto. ¿Siempre poesía o ha habido también balbuceos con otras formas de hacer literatura? Sí, yo creo que uno, a, a medida que hace el camino, también es muy machadiano, no va, va, te vas encontrando, ¿no? En, en principio, haces de todo. Yo también tengo algún algunos libros de algún libro de cuentos, alguna pequeña novela, y, el, y, y los, los cajones llenos de trabajos. Pero, de alguna manera, parece que también, eh, por, por amistades, por... Amistades, por porque esta tecla la has tocado y parece que te suena mejor que esta otra. Al final, como que voy, es cierto, es cierto eso. Como que voy casi encauzándome exclusivamente hacia el verso, el mundo de, del ritmo, de la rima, de, de la poesía, ¿no? ¿Y cómo lo reciben los, los críos? Muy bien, lo reciben muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, si un niño entrase... Eso también hay que educarlo, la... La, la lectura y la afición a la lectura y la afición al libro. Sí, Ay, pero es que pero, los maestros, eh, y tú que has estado cerca de ellos, has visto que los mandan los libros más inverosímiles a los críos para que lean. Y, y claro, lo que haces es asustarlos y espantarlos de... De, esas, ...de esos papeles llenos de letras, ¿no? Bueno, eso pasa en algunos casos, no en todos... No sé, yo ...eso lo he visto pocos, ¿sabes? ...porque a lo mejor he estado siempre en un contexto de... de, de maestros que están por la, renova, por la renovación pedagógica... ¿sí? ...siempre, en los 70 íbamos a Rosa Sensata, a Barcelona... ...allí hemos conocido a Tonucci, a Rolari... A, bueno, a Pasatore, a Franco Pasatore las eminencias europeas del, de la renovación pedagógica. Eh, y después siempre he pertenecido a Acción Educativa, que desde los años 70, Acción Educativa es eh, pues una asociación una for, un, una, eh, un movimiento de renovación pedagógica que fundan Ana Pellegrín, la persona más versada y más que más ha estudiado y más ha profundizado sobre el tema del folclore y la, y la poesía para niños. Felicidad, Orquín. La mujer que más ha, ha apoyado la poesía y la buena literatura dentro de la, de la vieja labor, y, y después de, de Austral, de Espasacalpe, y después de, 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 de la Fundación Germán Sánchez Rupérez, creo que también la llevó esa mujer. Y otro personaje para mí importante, mi padre poético, se llama Federico Martín Nebras de Paz. El mayor juglar que exista ahora mismo. Lo que pasa es que es un personaje pues muy machadiano, muy. muy. muy de ir él. él por sus, como por sus escuelitas, como si fuera, salvando las distancias, una especie de Santa Teresa de Jesús. Salvando, haciendo grupos de, de profesores, llevando la poesía a todas las escuelas, haciendo seminarios esto quiere, no sé muy, me he perdido a lo mejor un poco pero no, es decir a cuenta no sé. de cómo los maestros que sí han estado en esta órbita no, no, no ofrecen esos libros al, al público y luego y otra respuesta que no sé si me has hecho la pregunta pero aprovecha <laughs> por qué a los niños les interesa la poesía Eso sí, y digo, hombre sí me gustaría. mira pero ¿cómo no les va a interesar la poesía? Dice, si lo primero que ha hecho su mamá para, decimos, para salvarle la primera situación de carencia es contarle enanas, lo segundo que hace es nombrarle las partes de su cuerpo, señalar, señalarle su cuerpo como si como su si cuerpo fuera un libro, le va señalando las páginas. No es un botoncito, que es una nariz. Ay, que me lo como, ya me lo comí. Cinco lobitos, tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Este fue por leña. Este encontró un pájaro, este lo guisó, este lo, lo frío y, y este gordo gordito se lo comió. Quiero decir, le han enseñado su cuerpo, los animales del entorno, caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre también lo sacó poéticamente. El primer proceso de socialización. Al corro de la patata comeremos... Poesía, 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 siempre poesía, los primeros juegos. Al cocherito lere me dijo anoche lere que si quería lere. Mira, el verso y el estribillo están dando poesía y marcándosela en el aire y el niño la está viviendo la está cantando y la está mmm, vivenciando con todo su cuerpo la está dramatizando y le va es a quedar decir, ahí para claro, siempre claro. y entonces lo que pasa es que luego estos saberes mmm, cuando la escuela no es como, como debiera tal vez o como a mí me gustaría desconoce la existencia de todos estos saberes y empiezas de cero con los palotes hombre Deberías considerar que el niño trae un bagaje impresionante. Y que hay que aprovechar precisamente esas sapiencias que ya tiene. Es que te puedes pasar una clase de lenguaje, como hemos hecho nosotros en quinto de primaria, y, 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 y me parece maravilloso hacerlo así: decir, bueno, esta semana vamos a dedicarla a las canciones de comba. Tienes que preguntar a las mamás canciones de comba que, que ellas cantaran y que te enseñen a bailarlas. Entonces vienen con sus canciones de comba, las escribimos, las cantamos, las bailamos, las bailan en el recreo. Si quieres, las coleccionas, las agrupas, la, haces un álbum con ellas, las recoges. Es decir, es un trabajo... Aquí has hecho de todo lo que, lo que otro otro señor pueda estar haciendo con los cuadernos, salvo decir nombre de editoriales, con los cuadernillos de refuerzo de esto, de refuerzo del otro, de refuerzo gramatical, de refuerzo de tal. Entonces lo puedes hacer estudiando y recogiendo folclore, por ejemplo. Bueno, pues eh, yo creo que para Calandraca y para, y para Antonio va a Se ser leer un, poema. un auténtico éxito, pero sí, yo sí. quiero que nos lea un poema. <laughs> ¿Cuál vas a elegir? Eh, el mismo. El mirlo. Sí. que es? Sí, sí, ¿Qué es? La letra M. La letra M es el mirlo. ¿Es blanco de, no, o negro? No, no, creo que no está pintado. Ah, no está pintado. Qué pena. No, no está dibujado en este caso. Qué pena, porque a mí me encanta el mirlo. Ay, no, no está. No, mira. Ah, además, siempre ponemos debajo del nombre vulgar el nombre científico. El mirlo es Turdus merula. Es como un tordo, es de la familia de los tordos. Creo que me le he... sé <coughs> En mitad del jardín cantaba un mirlo y al instante me pongo a describirlo: negro traje con brillo, lindo pico amarillo, saltitos de claqué, hay que aplaudirlo y el mirlo, mirlibustero, el lutado y pinturero, casi se quita el sombrero. Me encanta porque estoy viendo, estoy viendo a mi mirlo en mi jardín, claro. que le veo. ¿Le ves dar diario. los saltitos de claqué? Sí, le veo a diario. ¿Y por ¿No eso? te hace así con el sombrero? Eh, casi. casi. <laughs> bueno, bueno, Antonio, pues eh, para la editorial y para ti, yo creo que esto va a ser un gran éxito. Desde aquí esperamos que así lo sea. Y para todos ustedes, decirles que se acerquen de una vez por todas, <laughs> sin ningún tipo de tapujo, a la literatura infantil, porque menor no es la literatura infantil, y mucho menos con personajes como este, que es el Sabina de los niños. Así que Gracias. un abrazo. Gracias.